Buenas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hoy vamos a dar pilates. Así que venga, vamos a calentar de pie y luego seguiremos con piernas cruzadas. Pero de primeras, aquí de pie, ¿vale? Venga, empezamos con brazos extendidos, con los codos flexionados. Abrimos ahí bien el pecho. Y mira, damos pequeños toques atrás. Y uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Último. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mira, palmas de las manos hacia abajo, hacia los muslos, la espalda bien recta. Hola, Rafael, hola, Julia, ¿qué tal? Venga, y bajamos, apretamos las manos hacia los muslos. Cogemos aire y dando la intención al brazo. Es decir, no la bajamos ahí como si tal cosa, sino como si nos pesara muchísimo el brazo a la bajada y muchísimo a la subida. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, exhalamos. Apretamos brazos, bajamos, respiro. Y arriba, aprieto. Bajamos y aprieto. Dos más. Espera, que yo voy a matar a un gato. ¡Me mato! ¡Que me está rompiendo la mat! Venga, arriba y abajo. Estate quieto, bicho. Venga. Y bajamos, apretamos. Y una más, arriba y abajo. Venga, vamos a dar el cuello a un lado y al otro. Esa. Está revoltoso. Y lado, lado. Lado, lado. Venga. Lado, lado. Relaja los hombros. Quita tensión en los hombros. Y dos. Y uno. Y barbilla al pecho y atrás. Delante y atrás. Más. Dos. Y uno. Venga, y nos vamos ahora sí al suelo. Vamos a cruzar piernas. Vamos a cruzar piernas. Y seguimos calentando aquí un poquito más. Venga, vamos a llevar manos a las rodillas. Mira, el codo lo vamos a dejar flexionado hacia atrás. Metemos abdominales. Exhalo. Cojo aire, estiro bien recta la espalda. Soltamos. Inhalamos aquí. Exhalamos. Inhalamos aquí. Soltamos. Inhalamos aquí. Y uno más. Soltamos. Inhalamos. Venga, nos vamos a tumbar, que seguimos calentando y vamos a calentar las piernas. Mira, las vamos a dejar dobladas, los talones hacia afuera, manos a la cabeza. Vamos a estirar y volver a regresar. Estiramos, regresamos. Estiro, regreso. Fuera y dentro. Trabaja ahí el cuádriceps, vamos. Como estamos calentando, no hace falta que estires del todo las piernas hasta que tú notes que ya la pierna la tienes calentita, ya puedes estirar un poquito más, ya tienes que sentir tú mismo si es un esfuerzo demasiado intenso o puedes hacerlo. No lo hagas de primeras, calienta primero, ¿vale? Venga, 5 y 4, talón fuera, y 3 y 2 y 1 y nos quedamos. Si puedes, estira completamente las piernas, si no, déjalas un poquito flexionadas. Venga, y mantenemos, punta, punta, talón, talón. Estiro, estiro, recojo, recojo. Estiro, estiro, recojo, recojo. Fuera, fuera, dentro, dentro. Estiro, estiro, recojo, recojo. Punta, talón. Punta, talón. Doble. Punta, talón. Ambos dos. Punta, punta, punta. Punta, talón. Talón, talón, talón. Y talón, y tolón, tolón. Y estiro ahí rodillas al pecho y descansamos aquí. Y relajamos. Eso es. Venga, pues empezamos con el primero
de los ejercicios de hoy. Y mira, vamos a llevar manos detrás de la cabeza, codos flexionados, el lumbar lo vamos a pegar lo más posible al suelo. Y desde ahí, mira, nuestras piernas en ángulo de 90 grados aquí y ángulo de 90 grados entre el muslo y el pecho. Y desde ahí vamos a bajar, casi casi rozamos el suelo y volvemos a subir, intentando que aquí no se forme un hueco, ¿vale? Bien, recta la espalda, los brazos van a hacernos un poco más difícil y más vamos a trabajar ahí el abdomen, trabajándolos, llevándolos hacia atrás. Venga, bajamos, exhalamos. Y arriba. Exhalamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Exhalando, en la exhalación ya sabes, exhala totalmente, lleva el abdomen lo más pegadito posible hacia abajo, ¿vale? Hacia la, el lumbar. Cogemos aire, soltamos. Aquí al mantener los brazos extendidos hacia atrás, también estamos estirando bien la espalda. Bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, arriba. Dos de estos, bajamos, arriba y uno más, bajamos y arriba. Descansa un segundo, rodillas al pecho, relaja. Venga, volvemos a la misma base, seguimos ampliando el ejercicio. Vamos a juntar ahora las rodillas y vamos a volverlo a hacer. Y va, aquí va a ser mucho más difícil mantener el lumbar en su sitio, así que concentrémonos en realizarlo así, ¿vale? Ángulo de nuevo de 90, de 90. Bajamos, exhalamos, aprieto ahí abdomen fuerte, 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 los brazos atrás intentando que no se eleven del suelo, el lumbar, si notas que se sube y que no puedes evitar, que no puedes bajar tanto las los pies al suelo, pues los dejas a la mitad, ¿vale? No pasa nada, venga, exhalo, aprieto y arriba, exhalo, y arriba. Dos de estos, exhalo. Y arriba. Y nos vamos a quedar al ras del suelo y mantenemos. Venga, cojo aire, soltamos. Y quedo, mantengo, aguanto, lumbar pegado. Y 5, 4, 3, 2, 1. Y recojo. Y de nuevo, mira, esta vez barbilla, perdón, frente a las rodillas. Y balanceamos a un lado y al otro para descansar ahí un poquito. Venga, aumentamos la intensidad del movimiento. Vamos a llevar ahora sí los brazos igual hacia atrás, pero en el aire, ¿vale? Volvemos a llevar piernas abiertas a la altura de las caderas y ángulo de 90, ángulo de 90. Si ves que estando con los brazos atrás te tensa mucho el cuello, lo puedes sujetar, manos detrás de la cabeza, ¿vale? Venga, volvemos al ras del suelo. Barbilla aquí libre, ¿eh? Con esa distancia de seguridad que siempre te digo ahora. Cojo aire, suelto. Relaja los hombros. Cojo aire, suelto. Puedes ayudarte con la mano detrás de la cabeza si te duele el cuello. Va, bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Dos. Y arriba. Uno. Bajamos. Y arriba. Descansa. Relaja el cuello, que hemos estado ahí también trabajando al mantenerlo hacia arriba. Lo descansamos. Vamos a juntar ahora las rodillas, al igual que hicimos en el anterior, y con los brazos en el aire. Bajamos, intentando que el lumbar no se suba, y arriba. Bajamos. Y arriba. Cojo aire, suelto. Al ras del suelo. Y arriba. Cojo aire, suelto. Y arriba, al ras del suelo, bajamos. Y arriba, cuatro más, bajamos. Puedes mantener mano detrás de la cabeza si te duele el cuello. Arriba, tres, bajamos. Arriba, esos abdominales trabajando el doble. Abajo, arriba. Y uno más, quédate al ras del suelo. Quedó, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y descanso, relajo. Mira, cuello, lo vamos a dejar a un lado, que descanse ahí. Y al otro, y relaja.
Seguimos trabajando sobre la base de este ejercicio. Ya sabes que que todos los ejercicios tienen muchas variantes. Y vamos con la siguiente. Volvamos a llevar lo mismo que hemos hecho al principio de este. Las rodillas están abiertas a la altura de las caderas, un poco más, los brazos en el aire. Y mira, vamos a bajar pierna al ras del suelo. Bajamos brazos, subimos, subimos. Bajamos, subimos. Abajo, lumbar no se sube, arriba. Si notas que el lumbar va a querer subirse, no bajes del todo el pie. Bajamos, arriba. Trabajas muy fuerte aquí el abdominal, venga, arriba. Bajamos, arriba. Bajamos, subimos, dos. Bajo, arriba, uno. Bajamos y arriba. Y venga, vamos a descansar el abdominal, vamos a descansar el cuello y mira, lo vamos a dejar cabeza al lado, dejamos ahora sí ese hueco que antes no te permitías realizar y vamos al otro lado igual, cabeza al otro. Vamos a hacer lo mismo pero juntando las rodillas, ¿vale? Venga, volvemos a subir brazos, subimos piernas, ángulos de 90, bajamos. Y arriba. Bajamos. Cuidado porque aquí el abdomen va a querer salirse. No le dejes. Venga, bajamos. Mantén el confitamiento. No dejes que se salga. Que siga en cuarentena para adentro. Venga, tres. Bajamos. Dos. Bajamos. Y uno. Y descanso. Relajo. Vuelvo a descansar el cuello a un lado. Y lo relajo. Y lo cambio al otro. Eso es. Vale, pues mira, vamos a llevar piernas al suelo, los talones en el suelo, las rodillas abiertas a la altura de un poquito más de las caderas, no llegará a ser los hombros, entre las caderas y los hombros, manos detrás de la cabeza y vamos a reposar cabeza encima de las manos, no vamos a tirar de cuello. Y desde ahí vamos a subir hacia arriba, barbilla hacia el techo, ¿vale? No es aquí, es arriba. Recuerda, no impulsamos el abdomen hacia adelante, ni hacia arriba, ni hacia adelante, ni hacia arriba, sino hacia adentro, ¿vale? Vamos a trabajar el suelo pélvico. Y si puedes, ya que estamos trabajando evitando hacernos daño en el suelo pélvico, vamos a incluirle los ejercicios de Kegel, que ya sabes que sería como si estuviéramos haciendo pies, y cortando el pis, haciendo pis, cortando el pis, ¿vale? Pues vamos a trabajarlo conforme subimos, apretamos y volvemos a relajar cuando bajamos, ¿vale? Venga, cogemos aire, inhalamos, apretamos, trabaja ejercicio, Kegel, bajamos con los codos, mira, bien aplastados los codos, no los dejes en el aire, bien aplastados en el suelo, vamos a estirar aquí muy bien la espalda, cojo aire, mantengo, aprieto, estamos trabajando también en el interior del abdominal, no solo por fuera. Bajamos, cogemos aire, soltamos, apretamos. Cojo aire, abre codos, exhalamos, apretamos. Cojo aire, abrimos codos, soltamos, apretamos. Cogemos aire, afuera, aprieto. Y una más, abrimos y soltamos. Y mantenemos apretado. Quedo. Respira. Y bajamos y relajamos. Vale, este es ejercicio muy sencillo, pero tenemos que estar controlando todo el rato el mantener ahí los músculos contraídos, ¿vale? No descontrolando sobre todo la parte del cuello. Venga, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a incluir también gemelos, cuádriceps en nuestro ejercicio. Vamos a mantener pies en punta. Venga. Codos bien aplastados contra el suelo, exhalamos y volvemos a trabajar apretando ahí. Abrimos pecho, cogemos aire, soltamos. Abrimos pecho, abre codos.
Cojo aire suelto. Dos. Cojo aire suelto. Y uno más. Nos vamos a subir lo más que puedas el torso sin hacerte daño. Exhalamos sin sacar abdomen. Me quedo. No tiro de cuello. Aprieto, contraigo. Ejercicio de Kegel. Mantengo. Y descanso y relajo. Rodillas al pecho y mira, masajeo ahí, mi lumbar contra el suelo, lado a lado y descansamos ahí. Venga, y vamos a trabajar en rombo. Vamos a trabajar ahí con las rodillas abiertas, planas, plantas de los pies juntas y trabajamos ahí en la mariposa o el rombo y vamos a llevar brazos detrás de la cabeza. Y de nuevo vamos a intentar que ese hueco que se forma entre nuestra espalda y el suelo no esté ahí, sino que intentemos llevar lo más pegadito posible la espalda a la colchoneta. Cogemos aire y desde ahí vamos a exhalar y mira entre las manos como si lleváramos una pequeña pelota o una cajita entre las manos, ¿vale? Abdomen bien prieto, rodillas bien hacia afuera, barbilla con esa separación que tenemos y cogemos aire atrás. Inhalamos, exhalamos, apretamos. Y si quieres, vuelves a trabajar con el ejercicio de Kegel y contraemos, ¿vale? Cuando subimos. Y atrás. Cogemos aire, soltamos, contraigo, aprieto. Y atrás. Cogemos aire, soltamos, aprieto, mantengo. Y atrás. Cogemos aire, soltamos, aprieto, mantengo, atrás. Cogemos aire, soltamos, contraigo. No desconcentres, ¿eh? Y dos más, arriba, soltamos, contraigo. Y atrás. Y nos vamos a quedar 10 tiempos arriba. Venga, contraemos lo más importante, el abdomen ahí, lo más arriba que podamos el torso. Sin llevar el abdomen hacia adelante ni hacia arriba y mantengo, contraigo. Y venga, vamos a trabajar con los ejercicios de Kegel, contrayendo y soltando, ¿vale? Venga, 10 tiempos. Y 1, 2, 3, más arriba, 4, 5, más arriba, 6, 7, 8, más arriba, 9 y 10. Y descargo y descanso. Simplemente con estar en la posición de la mariposa ya estamos trabajando muy bien también muslo interno. Descansamos un poquitín, relajamos. Vale, pues vamos a de nuevo a trabajar en la posición de la mariposa o del rombo y antes llevamos los talones más cerca del glúteo, ahora los vamos a separar un poco más, ¿vale? Volvemos a llevar el plan a la espalda, llevamos brazos detrás de la cabeza y ahora sí vamos a intentar subir. Igual las manos como si lleváramos una pelotita pequeña o una cajita. Es difícil la subida, ¿eh? Si te cuesta muchísimo y ves que estás haciendo estas cosas, pataleando, lo que sea, a la subida, prefiero que hagas el anterior, ¿vale? A la bajada vamos a redondear y recuerda que llegamos primero con nuestro lumbar que con el intercostal. Inhalamos, exhalamos, apretamos fuerte las pies contra el suelo para ayudarnos a subida. Aquí vamos a mantener muy recta la espalda. Volvemos, recogemos ahí lumbar hacia el suelo. No nos dejamos caer tirándonos a la colchoneta, sino que controlamos subida y bajada. Venga, cogemos aire, apretamos bien fuerte las pies uno contra el otro que te va a ayudar a la subida y a la bajada. Bajamos, apretamos glúteo, abdomen, cojo aire, suelto el aire y arriba, estira. Atrás, cojo aire atrás, subimos, estira, crece aquí, cogemos aire, soltamos y atrás. Inhalamos, arriba, exhalamos, apretamos fuertemente ahí el abdominal, bajamos, soltamos el aire, atrás, dos, arriba,
Subimos, intentando no dar tirones con los brazos, sino que sea el abdomen el que trabaje. Aquí también trabaja mucho el abdominal, pero también trabaja mucho muslo interno. Y nos quedamos, mira, vamos a estirar aquí, vamos a llevar pierna una delante de la otra, ¿vale? Y nos vamos a ir hacia adelante y vamos a relajar aquí el lumbar, las caderas. Y vamos a descansar un poquitín. Y relajo. Eso es. Venga, si quieres un poquito de agua, pues aprovecha. Vale. Muy bien. Seguimos trabajando con el rombo. Y vamos a hacer diferentes variantes. Que me gustan un montón porque trabajan muchísimo el abdominal inferior y superior. Y aparte las piernas. Así que venga. Vamos a llevar de nuevo esos brazos detrás de la cabeza y vamos a subir las piernas juntas y bajamos juntas. Como aquí va el lumbar, intentar escaparse de nuevo de la colchoneta, estiras bien, bien, bien la espalda en el suelo y si ves que aún así se te sube demasiado el lumbar, te quedas a la mitad. Es decir, subes y bajas a la mitad, ¿vale? Y trabajas ahí en un rango un poquitín más corto de movimiento. Venga, inhalamos y arriba, soltamos. Cojo aire, soltamos y ralentizamos la bajada. Lo vas a sentir muchísimo en abductores. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, soltamos. Preta abdominal, cojo aire, subo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, subo. Y cojo aire, exhalo. Descansemos piernas, porque seguro que has sentido ahí un trabajo intenso en ellas. Relajamos, incluso masajea un poquito ahí el muslo, que seguro que lo has sentido intenso. Volvemos a trabajar en rombo o mariposa. Volvemos a llevar brazos detrás de la cabeza y esta vez subimos brazos hacia los pies y volvemos a bajar igual que antes. Y con cuidado, como siempre, lumbar. Inhalamos. Abre las rodillas lo más que puedas para que el muslo interno esté a tope trabajando. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto, cojo aire, exhalo, cojo aire, suelto, cojo aire, exhalo. Una más y nos quedamos arriba, cogemos aire, soltamos y quedémonos, mantenemos abdomen prieto, quédate 3, 2, 1 y descansa, relaja. Volvemos a relajar ahí músculos y venga, nos vamos a cambiar ahora, nos vamos a ir de lado. Y vamos a cambiar de tercio. Vamos a seguir trabajando los abdominales, también las piernas en el siguiente de los ejercicios. Nos vamos de lado y vamos a posicionar, qué pelos. Vamos a posicionar codo justo debajo del hombro, ¿vale? Y desde ahí, mira, vamos a llevar rodilla al pecho y volvemos a regresar a la posición que tenemos desde el principio. Vamos a llevar las piernas en ángulo de 90, ahí marcamos esa posición, los talones hacia afuera y desde ahí volvemos a exhalar y llevar rodilla al pecho y regresamos. Cogemos aire, soltamos. Ahí trabajaremos los abdominales y los oblicuos bastante intensamente. ¿Vale? Venga, cogemos aire abajo, soltamos. Cogemos aire abajo. Soltamos, aprieto, no es cuestión de correr en este ejercicio, estamos trabajando intensamente con esa ralentización de movimiento. Cojo aire, trabajamos también el glúteo, flanco de la pierna, abajo, cojo aire, soltamos y bajo. Tres más, cogemos aire, soltamos. Bajamos,
Dos más, cogemos aire, soltamos, bajamos y uno más, cogemos aire y soltamos. Las piernas, tal como las tenemos ahora, las vamos a llevar hacia atrás y volvemos a trabajar, pero esta vez, mira, llevamos el brazo por encima y llevamos la frente a la rodilla. Y de nuevo estiramos, cogemos aire, soltamos. Siente cómo trabaja muy fuerte el glúteo y además, sí, hiciste la clase de ayer con las bandas elásticas que estuvimos haciendo, sentirás ahora el glúteo tocado de ayer y ahora estamos volviéndolo a trabajar. Estira, cierro. Si no hiciste la clase, recuerda que te la dejo siempre grabada en el otro canal, en el 1 Rosita. Estiro, cojo aire, suelto. Y nos vamos a quedar dentro. Cogemos aire, soltamos y quedamos 5, 4, 3, 2, 1. Y mira, vamos a llevar esta pierna por encima de la otra y giramos para sentir cómo se estira glúteo, lumbar. Y así vamos a cambiar hacia el otro lado. Venga, volvemos a llevar las piernas en ángulo de 90, los talones hacia afuera, codo ahí. Y venga, mano detrás y soltamos el aire y llevamos rodilla al pecho. Inhalamos, soltamos. Inhalamos, exhalamos. Cojo aire, suelto. Cojo aire, trabaja aquí. Venga, suelto. Dos, cojo aire, suelto. Y una más, cojo aire, y suelto. Volvemos a llevar piernas hacia atrás. Extendemos brazo. Alargamos ahí. Soltamos. Cojo aire. Estírate. Suelto. Inhala. Exhala. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Dos más. Cojo aire. Suelto. Y una más. Cojo aire y suelto. Y volvemos a llevar esa pierna por encima y relajamos y descansamos ahí. Eso es. Venga, pues vamos a hacer trabajo de brazos. Nos vamos de rodillas. Y nos vamos a llevar la espalda bien recta, ¿vale? No te quedes aquí arqueando el lumbar, sino que metemos los abdominales y mantenemos bien recta la espalda. Las rodillas van a estar un poquito abiertas ahí a la altura de tus hombros. Nos inclinamos hacia adelante y desde ahí, mira, los brazos los vamos a mantener en ángulo de 90 grados, ¿vale? Aquí, codo. Nos llevamos hacia adelante, inclinamos. Y desde ahí vamos a llevar brazos hacia atrás, ¿vale? Cogemos aire adelante, cuidado el hombro, exhalamos. Trabajamos también parte de la espalda, parte superior de la espalda. Cogemos aire, bajamos. Hombro relajado, inhala, exhala, aprieta abdominales. Cojo aire, suelto. Cojo aire. Suelto. También tienes que hacer un trabajo aquí de piernas para sujetarte. Cojo aire, suelto. Uno más. Cojo aire y suelto. Y venga, nos quedamos en posición del niño. Relajamos espalda, brazos. Y descansamos un poquitín y relajamos. Hacemos una variante de este ejercicio. Volvemos a llevar la misma base del ejercicio, nos volvemos a inclinar, volvemos a trabajar con los brazos ahí, pero uno va a estirar y bajar. Uno va a estirar y bajar. ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo con el cielo para que lo veas. Suelto. Imagina que tiramos de una cuerda. Abdomen prietísimo. Atrás. Súper fuerte. Atrás. Delante tiro de esa banda. Y atrás. Y atrás. Y descanso un segundo.
Relaja un segundo, porque es un trabajo intenso de lumbares, aunque no lo parezca, ¿vale? Estamos trabajando muy bien también los abdominales y los brazos, hombros. Venga, nos vamos con el otro. Arriba y bajo. Tira de esa banda. Cogemos aire, soltamos. Tres, soltamos. Dos, soltamos. Y uno, soltamos. Y descanso. Mira, nos vamos a Balasana y relajamos espalda, relajamos redondita ahí la espalda y relaja. Seguimos trabajando los hombros, brazos, pecho. Y mira, nos vamos a cuadrupedia, abdomen prieto. Y los codos los vamos a dejar hacia afuera y las manos las vamos a dejar enfrentadas, ¿vale? Codos hacia afuera, manos enfrentadas. Y desde ahí vamos a bajar nariz hacia la colchoneta, apretando muy fuerte los abdominales y subimos ralentizando. Ya sabes que no tenemos que tener hiperextensión en el codo. Cogemos aire. Inhalamos. Dale todo el peso a la parte alta de del cuerpo, ¿vale? Al tren y superior. Bajamos. Barbilla, nariz. Casi, casi rozando la colchoneta. Exhalo. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Y nos vamos a quedar abajo. Mantenemos 10 tiempos. Venga. Exhalo. Y quedamos. 10, 9. Relaja hombros. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Estiro aquí bien, bien, bien los brazos. Tienes que haber sentido también el bíceps, el hombros. Y como siempre, en estos que estamos haciendo, parte alta de la espalda también la estamos incluyendo. Relajamos un poquito, brazos y descansamos. Venga, que nos da tiempo a un último, que quiero haceros hoy un reto diferente. Y repasar un poco el que hicimos el otro día, que a algunos no les salía todavía y lo tenemos que mejorar. Venga, así que nos vamos con el último. Nos vamos manos debajo justo de la frente y nos tumbamos boca abajo. Ya sabes, cuidado lumbares cuando estamos aquí. Desde ahí, abdominal apretadísimo, glúteo apretado, las piernas las vamos a separar a la altura de los hombros y desde ahí subimos en la misma distancia, cuello, cabeza, espalda y bajamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos con la cabeza hacia arriba, sino mirada hacia el suelo, ¿vale? Cojo aire con cuidadito, ¿eh? Intensísimo para los lumbares, así que con cuidado. Exhalo. Bajamos. Aprieta el glúteo muy fuerte. Inhalo. Cojo aire. Suelto. Glúteo fuerte. Inhalo. Suelto. Bajamos. Cojo aire, suelto. Bajamos y uno más, te quedas tres. Arriba. Tres, dos, uno. Y venga, descansa cabeza hacia el lado que tú prefieras. Los brazos los dejas ahí reposando un poquito si quieres para relajar. Y vamos a hacer una variante un poco más intensa de este ejercicio. Mira, vamos a dejar mano izquierda justo encima de la derecha, ¿vale? Volvemos a llevar frente a ellas, volvemos a subir y mira, sale brazo, recuperas brazo y bajamos. Cojo aire, suelto, dentro y bajo. Arriba, abro, cierro y bajo. Arriba, abro, centro y bajo. Arriba, estiro. Vuelvo y bajo. Uno último, arriba. Abro. Vuelvo y bajo y descanso. Relaja si quieres, cabeza hacia el lado contrario que hiciste antes. Y descanso los hombros, brazos. Venga, pues ahora hemos tenido mano de izquierda encima de la derecha, pues ahora es la derecha la que está encima de la izquierda. Subo, abro, vuelvo, bajo. Venga, arriba, cuidadito espalda,
Aprieta glúteos. Estamos trabajando el glúteo también. Arriba. Abro. Vuelvo. Bajo. Trabajando la espalda. Los brazos y glúteos. El abdomen lo incorporas en el ejercicio. Concéntrate en él y apriétalo. Bajo. Bajo. Dos más. Abro. Suelto. Vuelvo. Bajo. Y nos quedamos. Abro. Vuelvo. Y bajo. Y venga, con mucho cuidadito ahora. Mira, dedos de los pies hacia adentro. Talones. Casi, casi llegan a los... Digo, los glúteos, perdón. Casi, casi llegan a los talones. Y mantenemos ahí estirándonos muy bien, muy bien. Y relajándonos. Venga, y vamos a estirar con el que hicimos el otro día, el reto, ¿vale? Para irlo mejorando. Vamos a llevar, recordad, una pierna estirada, la otra la llevamos lo más cerca talón del glúteo. Y si no puedes llegar un poco ahí, es el glúteo el que va al talón, ¿vale? Desde ahí, mira, vamos a llevar brazo contrario al pie para estirarnos bien. Y vamos a mantenernos ahí para sentir ese estiramiento después en la espalda. Hoy, como hemos hecho bastantes ejercicios de espalda, ya tienes más calentita la espalda, pero hay que estirarla, ¿eh? Mantenemos. Quédate. Y mira, abrazamos brazo por detrás, brazo por detrás. Si necesitas colchón, la toalla, la mantienes y quedamos ahí de primeras. Ayúdate si quieres con la otra mano para el otro brazo. Y si puedes, enganchamos y mantenemos. La mano, el brazo está por debajo, por dentro de la rodilla. Y descansa esa pierna. Vuelves a mantener ahora la otra pierna hacia ti, hacia el glúteo. Estiras la otra a la pierna derecha en este caso y mantienes el estiramiento ahí para elongar. Este ya lo hicimos el otro día y con la práctica vas consiguiendo mayor flexibilidad y mayor posibilidad de abrazar la pierna que a alguno no le salió el otro día. Es difícil, ¿eh? Hay gente que le sale natural, sin ninguna dificultad, y hay otros que nos resulta un poco más difícil. Venga, lo dejamos ahí y mantenemos el brazo, le ayudamos con la otra mano para sujetar, y si podemos, enganchamos y mantengo. Intenta relajar los hombros. Ayúdate, si no, con un cordón, con una cuerda o una toalla, una camiseta, lo que tengas. Y descansa y relaja. Vale, pues este ya lo hicimos el otro día, como te he dicho. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer una torsión que de primeras es sencilla, pero como siempre, vamos a complicar. Venga, nos vamos a poner de pie. Vamos a estirar brazos por encima de la cabeza. Mira, las palmas de las manos las vamos a mantener juntas. Estiro ahí el cuerpo, no dejo que se arquee el lumbar, sino que lo mantengo bien estiradito, ¿vale? Y desde ahí las rodillas van a estar juntas, como te digo. Vamos a exhalar y nos vamos a ir hacia rodilla contraria y mantenemos ahí. El codo lo vamos a llevar lo más que podamos en esta posición, hacia afuera, tirando de las rodillas, y si tienes mayor estabilidad, la mirada hacia el codo contrario, que es lo complicado en este caso. Volvemos a subir, estiramos, ¿vale? Y vamos a hacerlo por el otro lado igual. Inhalamos
Exhalamos. Mantenemos. Y si ya tenemos mayor estabilidad, la mirada al codo contrario. Relaja hombros. No los tenses. Descansa. Dentro de las posibilidades de la asana, no estás tenso. Y arriba. Y descanso. Este dentro de lo malo no es muy difícil. Vamos a complicarlo. Volvemos a coger aire. Volvemos a llevar codo a la rodilla. Y desde ahí nos vamos a ir hacia atrás. ¿Vale? Mantenemos. Respira. Y si puedes, de nuevo, mirada al codo contrario, si tienes estabilidad ahí. Estírame las piernas, si quieres, si no puedes, ahí te duele, puedes mantener rodilla en el suelo. Y trabajamos glúteo, pierna y regresamos. Y arriba, cojo aire, soltamos, codo a la rodilla. Y si puedes, mantienes atrás, equilíbrate y mirada al codo. Para mí resulta un poco más difícil, además, estar hablando. Así que concentra. Mantengo, recupero y arriba. Y bajamos. Descanso. Mantengo aquí. Manos, si llegan al suelo, las dejo reposar. Si no, las dejo donde llegue. Y el próximo día, ya te digo, haremos de nuevo este. Un pelín más complicado, sobre todo en el tema equilibrio, ¿vale? Así que hoy ya vamos viendo más o menos de qué va la cosa, por si quieres irlo practicando estos días para que te vaya saliendo cada vez mejor. Yo creo que es muy asequible de momento la posición. Rodillas, cuclillas, quedamos aquí, abdomen hacia las rodillas, como hemos trabajado también mucho la espalda, vamos a darle un poquito de relax. Cabeza la dejamos entre las rodillas, nos hacemos ahí una pelotita y si puedo me engancho tobillos y mantengo equilibrio, que es lo difícil aquí. Y deshago posición y nos vamos ya piernas cruzadas y venga, vamos a relajar cuello. A un lado, relaja hombros, al otro, relaja hombros, siéntete bien, siéntete a gusto después de haber estado trabajando el cuerpo, vamos barbilla hacia el techo, hacia arriba, hacia adelante. Vamos a hacer un semicírculo de hombro izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. No corres, lo disfrutas el movimiento relajante de cuello y vamos atrás con cuidado si te duele hoy el cuello, no lo hagas tan profundo. Lo mismo de hombro izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Uno más. Manos las vamos a llevar detrás de la cabeza y suave vamos a tirar de cuello dándole ese peso adicional que me dan las manos. Suave. Tiro del cuello hacia abajo. Y vamos a de nuevo marcar la palabra no de lado a lado. Y volvemos a abrir codos, abriéndolos al pecho y volvemos a bajar. Y vuelves a marcar la palabra, ¿no?
¿Te vas a perder alguna clase? No, 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 no. Y volvemos a abrir. Codos, estira, brazos arriba, hacia el techo. Suelto. Venga, yo dos respiraciones aquí. Inhala, exhala. Y última, cojo aire y suelto. Vamos por delante, cogemos aire y nos vamos a ir hacia adelante como hicimos en uno de los movimientos de la clase. Nos vamos a ir hacia adelante y vamos a estirar aquí, caminando con las manos por el suelo para estirar lo más que puedas. Siente cómo se estira el lumbar, los brazos, la espalda en general. Camino de nuevo hacia arriba, cambia el cruce de piernas. Una ahora va hacia adelante, el pie delante uno del otro. Volvemos a subir, volvemos a bajar exhalando. Caminamos con las manos y sentimos ese estiramiento en brazos, espalda, glúteos, cadera, pelvis. Vuelves a caminar y ya cruza normal. Y venga, cogemos aire. Último ya y delante. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir. Hoy hemos ido un poquito menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho bueno? ¿Y nos hemos ido a la terracita o qué? Así que bueno, que mañana pues algo de marcha y ya sabes, machaque. Ya os diré por el WhatsApp. Decidme quiénes habéis estado y un besito. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Como siempre lo subo. Hola, Graciela. Como siempre lo subo al otro canal y así lo tendréis para cuando queráis repetir. Hasta mañanita. Chaito, chaito.